Entrevistamos al señor David Canca, que hoy hace aquí esta ponencia en un sitio tan bonito aquí en Estepona, que estamos encantados. Y es que, claro, aquí tenemos la excelencia de todo lo che, de la gastronomía, y bueno, pues va a ser una jornada muy intensa, ¿no? Que tenéis todo preparado. Cuéntame un poco cómo se va a desarrollar toda esta jornada. Y ¿es la primera vez que se hace aquí, David? Sí, es la primera vez. Además, presentamos hoy. Hoy presentamos. De hecho, es una asamblea extraordinaria. Hoy presentamos la Selección Andaluza de Cocina Profesional y salimos a la luz hoy, después de mucho trabajo, después de mucho cocinado durante la pandemia, pues hoy salimos a la luz. Y bueno, buscamos un poco recuperar la gastronomía andaluza, recuperar un poquito las raíces de la abuela de toda la vida, ayudar al sector nuestro, que para esto se ha hecho, apoyarnos entre nosotros. Ya somos más de 50 socios, entonces si uno necesita el apoyo de tres cocineros, ahí vamos a estar altruistamente, que es como se ha formado esto. Y con la idea de salir a competir como la Selección Española de Cocina. Esas son nuestras ideas. Tenemos un concurso de cocina aquí el 16, aquí en la misma ubicación, que buscamos el mejor cocinero o cocinera andaluz del año. Y a partir de ahí, pues muchas cositas más. Bueno, la verdad es que montar esto no habrá sido fácil, ¿no? Porque, bueno, claro, que vienen los proveedores, vienen personas de este sector, ¿no? Tanto en lo que son vinos y otros muchos sectores, ¿no? Todo relacionado con el buen comer, ¿no? Y disfrutar, ¿no? Pero ¿cuántos chefs quieren mencionarlo? Los que dais cita, tú eres un gran chef, sabes que te apreciamos, que, bueno, eres un crack, tú eres un crack. Bueno, aquí hoy vamos a hacer 50 compañeros, ¿vale? La junta directiva, que está formada por Francisco de Sevilla, por Samu Parra y por mi persona. Somos los tres directivos de momento, los que hemos arrancado este tren. Yo soy vicepresidente. Y se nombra al socio de honor, que es Benito de Bardal, de Ronda Estrella Michelin, que estará con nosotros en un ratito. Y a partir de ahí, pues todos somos compañeros, ¿no? Ni presidente ni vicepresidente. Aquí hay que trabajar. Aquí hay que trabajar por esto, por un proyecto que es muy ilusionante. Y bueno, y productores que han apostado por nosotros, como la trufa, el mejor queso, el mejor vino, el mejor aceite. Los sponsors, pues han apostado los que querían, ¿no? Porque todos sabemos que un proyecto nuevo no es fácil, ¿no? Que apuesten por él, ¿no? Ya tenemos la experiencia de muchos eventos, ¿no? De Marbella, ¿no? Han crecido poco a poco, y mira, a día de hoy, ¿no? Formamos parte de ellos también, mira, son grandes, ¿no? Pues nosotros queremos llegar a esto también, pero siempre con Andalucía. Queremos saber a qué sabe Andalucía, ese es nuestro eslogan. Bueno, hoy vamos a ver alguno de estos sabores de Andalucía, porque se van a elaborar platos en vivo y en directo, ¿no? ¿En qué van a consistir estos platos? ¿Lleváis una línea o...? Llevamos una línea marcada sobre Andalucía. Por ejemplo, Raúl Daza, que nos acaba de saludar, pues ¿cómo va a venir? Pues viene con fresa y con gamba blanca. ¿Cómo va a venir Raúl de Huelva? Yo que estoy aquí, pues yo estoy con el rulo malagueño de Antonio, salsichón de Málaga. Francisco, pues Francisco viene con una gamba efervescente, patentadas ahora mismo, de Sevilla. Laura con un salmorejo de pimiento asado de aquí de Estepona. ¿Quién más? Carmelo, que va a cocinar con los sponsors de C. Y poco más. Y después presentamos a Benito y vais a probar todo lo que cocinemos. Se trata de que hoy lo que vamos a cocinar se va a dar en monodosis a todos los asistentes. Por eso el aforo está limitado. Aparte por el COVID, el aforo es limitado porque queremos que todo el mundo probéis los productos que tenemos. Y la cerveza de Estepona, acaba de salir al mercado hace 3 días, está con nosotros. Bueno, es verdad, tío, que estamos aquí en Estepona, en este sitio tan bonito, que hemos asistido a tantas horas de teatro, tiene aquí este jardín, esto es una maravilla. Esto es una maravilla, y aparte las instalaciones de Gardental nos las han cedido altruistamente, totalmente, para todos los eventos que tenemos durante el verano, que son más de 5. Y pues mira qué terraza más bonita, ¿no? Podemos aprovecharnos de ella, altruistamente nos apoyan, ellos ponen su barrita, nosotros nuestros cocineros, nuestros eventos, nuestras marquitas, damos la logística y a disfrutar de la gastronomía, que es lo que buscamos. Bueno, aquí toda la carne en el asador, ¿no? Como se suele decir, hablando en términos culinarios, ¿no? Toda la carne en el asador, toda. Vamos a por todas y altruistamente. Pues ahora me vas presentando los diferentes sectores para hacer mención a ellos y también apoyarlo en lo que nosotros podemos, que son los medios, y transmitirlo desde aquí para todo el mundo en general. Porque ya sabéis que en las redes también nos siguen y vosotros también compartís, y así todos unidos, ¿verdad? Así hace más fuerza y con esa energía. Muchas gracias, enhorabuena. Muchas gracias, usted, David, siempre. Vamos a seguir aquí en esta jornada y ya vamos a ir presentando a los que exponen, ¿te parece? Perfecto, gracias Elena, muchas gracias. Hablamos con Francisco aquí a mi derecha y Samuel, que ellos forman parte de la Junta Directiva como presidente y vicepresidente. Yo creo que ellos tienen mucho que contarnos, sobre todo por los proyectos. Y son personas jóvenes, con mucha energía, con mucha fuerza. Y la verdad es que me encanta conoceros, de que tengáis esa energía de hacer cosas, de promover, de apoyar también nuestra cocina tradicional, productos de Andalucía.
Bueno, la verdad es que esto se tenía que hacer mucho, mucho, porque además hacía falta, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué tal? Empezamos por aquí, por Francisco, a mi derecha, Francisco Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo pues bien. ¿Te pertenece a esta junta? Pues bueno, ¿cómo me puedo sentir? Si es que eso no tiene ni palabra, no tiene palabra. Lo que quería decir es que tenemos mucho apoyo, por suerte tenemos mucho apoyo, que además de fuerza tenemos el apoyo. Y claro, teníamos que hacer algo por Andalucía, le debíamos algo a Andalucía, ¿no? ¿Cómo nace este proyecto, Selección Andaluza de...? Hombre, esto nace también un poco a raíz de cómo está la cosa a día de hoy, está todo muy parado, el tema de la hostelería y, hombre, nosotros que nos gusta mucho nuestra profesión, nos gusta que esto no se venga abajo y que esto siga creciendo y que siga conociéndose la cocina como es aquí en nuestra tierra, en Andalucía, que hay buenas cocinas y es lo que queremos de enseñarlo un poquito. ¿Qué fue lo que os motivó a vosotros para meteros en este mundo? Pues, ¿en la cocina o en la selección? En la cocina, bueno, no fue una elección de la cocina hacia nosotros, más bien. Nosotros estábamos ahí simplemente y la cocina vino y nos absorbió. La cocina siempre digo que es una cosa que o la odias o la amas. Entonces llegó y ahí nos quedamos. ¿Y a ti, Samuel? Pues yo desde realmente al final, desde chico, que estaba siempre metido en cocina, en casa, que me gustaba mucho y decidí de formarme un poquito en esto, porque era lo que me gustaba y creía que podía tener futuro en esto. Bueno, ¿vosotros habéis elaborado hoy algún plato? Sí. ¿Podéis adelantar algo? Pues yo voy a presentar un plato que tengo patentado, que de hecho ahora lleva unos días dando un poco de bombo en los medios y tal, que son las gambalas y yo efervescentes. Y por último cierro la velada. Patrimonio de la humanidad, ¿no? A ver si lo conseguimos. Y por último, el último plato, el cierre de la velada, es un paté de conejo con membrillo y ajo, un membrillo de aquí, de una marca nuestra y tal. Y tenemos más compañeros, uno de Huelva va a traer gamba blanca de Huelva, como no, con fresa también, tenemos salchichón de aquí, de Málaga, vamos a hacer cosillas interesantes. Y Samuel, ¿cuál es tu propuesta para hoy? Bueno, yo propuesta no he traído ninguna, pues estoy también un poco liado con el tema del trabajo y eso, y me ha cogido un poco liado y eso, y no he podido preparar nada. Pero vamos, que me va a echar un cable. Sí, o sea, que ahí te va a salir bien, sí. ¿No? Pues nada, enhorabuena a los dos y vamos a estar aquí para seguir y probar esa jambita, ¿no? Que como no somos muchos, yo creo que nos llegará. Sí, gracias. Sí, gracias, muchas gracias. Bueno, y aquí ya entre amigos podíamos decir, ¿no? Lo hemos dicho, últimamente nos vemos mucho, ¿eh, María? Aquí del 340. Yo creo que demasiado, mi mujer se va a poner celosa. Bueno, mandame un saludo, ¿eh? Que la queremos también mucho. Cuéntame un poco qué has traído. Bueno, hemos traído un poco de tema del azafrán nuestro español. Después del tema de las sales, ahora están saliendo mucho tipo de sales y todo el tema ese. Tenemos lo que es el tema, esto que ha hablado mucho, que hace mucho de qué hablar, que es una salsa de pimiento del padrón, de picante y extra picante, que el extra ya sabes por dónde va. Y después, esto es gallego, y después todo lo que son especias, han intentado coger todos los productos nuestros. El que es de fuera es normal, porque aquí no se cría ese tipo de planta. Y después el tema de las sales también. Se están haciendo una variedad muy grande de sales ahora, va con pétalos de rosa. Esto ya es un mundo, la cocina ya es un mundo. Ya no son los vinos solo, ya es que está la cocina. Después nos metemos con el tema de la miel de aguacate, la miel normal nuestra, los aceites que los traigo de Jaén. Y después pues, ya lo veis también ahí con sabores, con distintos aromas y los piquitos nuestros de Antequera, claro, que eso hay que tenerlo aquí por fuerza. Y después mi amigo Mauro, que ahora te explicará un poquito del tema de la trufa, que es el que lleva más y el que está más experimentado en la trufa. Bueno, qué potencial de sabores que podemos encontrar aquí, ¿no? Bastante. 340, ¿no? Un sinfín de productos que lleváis vosotros a la representación. Hemos metido y estamos metiendo muchas cositas. Bueno, más. ¿Tiene una recetita que pudiera ir algún producto de esto? Oye, una buena carne asada con una buena escama de sal, nuestra, española, que no entra allí nadie, allí no hay maquinaria ni nada, que es un espectáculo que la tenemos por aquí. Ahí está. Esta escama. Sí. Esta es una pasada y después es que en comida, es que se puede hacer.
por ejemplo, con los nísperos en almíbar aquello, con queso fresco dentro y un chorreoncito de miel por encima, son unos sabores potentes. Siga, que se me están poniendo los dientes largos, ¿no? Mira, está aquí ya babeando, es más que con la mascarilla no se ve, Bueno, pues enhorabuena. Y ahora, si quieres, el Mauro te va a hablar un poquito. Estamos aquí con nuestro amigo de Gourmet 340, que es nuestro distribuidor para la zona de Málaga, y traemos solo productos a base de trufa de Italia, del Piemonte, que es la más conocida para la trufa blanca, y tenemos mucha variedad de productos, sea para el particular, sea para los restaurantes. Claro, y esto además potencia el sabor de cualquier plato, una pasta, una pizza, una ensaladilla rusa con aceite de trufa blanca, un panecito, un queso con miel, se puede hacer absolutamente todo. Una vieira de pescado con una lonchita de trufa arriba, se puede preparar totalmente versátil cualquier tipo de plato. Qué buen toque le vamos a dar con estas trufas, gracias, enhorabuena. Si queréis probarla, ahí tenemos para degustar. Claro que sí, gracias. Remé Jiménez, la gerente de un producto que vamos a presentar también aquí, que es la carne membrillo, que nos apasiona, y además aquí la tierra malagueña de Pizarra, ¿no, Remé? Sí, sí, en Pizarra tenemos la fábrica. Bueno, cuéntame un poquito desde cuándo existe la fábrica y cómo se elabora este producto. Bueno, la fábrica está del 93, lo que pasa es que inicialmente se inició en el polígono Fuente Olletas en Málaga y después ya montamos la fábrica en Pizarra. Y bueno, el producto es sobre todo lo que es el producto que no tiene conservante y colorante, y eso se consigue con la materia prima de calidad. Solamente lleva membrillo y azúcar, y bueno, y lleva más fruta que azúcar, y bueno, y así se consigue lo que es la textura y todo, con la calidad de fruta. Por ejemplo, que hay uno más oscuro, otro más claro, sí, ¿por qué? Porque no tiene ningún conservante y colorante. Ay, sí, ese sigue el color natural. Exactamente, ¿no? Sí. Porque saca según la fruta. Sí. Es una maravilla. Sí. Y tenéis mucha representación aquí en la Costa del Sol, lo que es Marbella, Estepona. Bueno, no, por aquí no mucho, por eso estamos hoy por aquí a ver si se claro conoce. Sí, todos tenemos que tener ya en todo sitio, que está buenísimo. Sí, lo que, bueno, donde menos conocido es desde luego en Andalucía, parece curioso. Pero de Madrid para arriba sí. El profeta en su tierra, tú sabes. Exactamente, exactamente. Y bueno. Y bueno, lo que es de Madrid para arriba y lo exportamos también, algo, en fin, poco a poco. Enhorabuena. Gracias. Bueno, como me ha dicho para los amigos, los llamamos Juan Fri, que es como lo llaman sus amigos. Yo me considero amigo suyo ya, aunque lo acabo de conocer, pero es muy majo. Y nos ha dado ya a probar un queso que ya me tiene enamorada. Ya es que ya da a probar queso y ya nos enamoramos ya. Cuéntame un poquito de tu producto, que has traído aquí en exclusiva. Nada, nosotros somos una quesería artesanal del Parque de Doñana, de un pueblo que se llama Bonares de Huelva. Y hacemos un producto con mucho cariño, hecho a mano, y mirar qué delicadeza. Son unas bolitas de queso hechas a mano y maceradas en aceite con albahaca. Y es nuestro producto estrella que hemos traído aquí para la cocina. Pero es que yo que lo he probado que se deshace, esto lo llevas a la boca y se deshace y es una explosión de sabores. Es una maravilla, ¿cómo habéis conseguido esto? Pues esto es gracias a las cabras donde pastan, que es en el Parque de Doñana. Y después dándole una textura que solo se puede moldear a mano. Y es una de las cualidades que tiene este queso. Pues enhorabuena, porque es una maravilla. Y bueno, ¿tú harías alguna receta con estos quesos? Bueno, que tienes aquí otro, que esto es distinto. Cuéntame, ¿tenéis...? Sí, es un queso para hacerlo en el microondas, ¿vale? Un queso tierno, con tomate, con pimentón picante y albahaca. Es como hacerlo como si fuera el tipo provolone, pero tiene otras cualidades. Se funde igual y se toma igual. Se funde mejor, aguanta más tiempo fundido y después tiene la particularidad de que no se aparta la grasa del queso. Uh-huh. Además tiene una aceptación en hostelería muy, muy buena. Claro, muchas gracias y enhorabuena. A ti, Elena. Hablamos con Sebastián Vázquez, que viene también de Huelva, y es que nosotros hemos estado allí y hemos grabado el producto que él nos trae, que es una maravilla, pero bueno, me gustaría que tú me lo definieras. Bueno, yo soy de Huelva, vengo de la empresa Bicomunicación Eventos. Nosotros lo que hacemos es una empresa que fomenta para dar visibilidad a las empresas, sobre todo de alimentación. En este caso venimos con dos empresas, que es La Canastita, que se dedica al cultivo de la mora, de la zarzamora. Es una empresa que cultiva moras todo el año y tiene una mora espectacular. Bueno,
Bueno, que son tamaño XXL. Y además, buena con sabor, ¿sabes? Sí, es verdad, buenísima. Sí. No están sí, ácidas, que algunas veces que las come y están muy ácidas. Ahora cuando termino la entrevista, me voy a fincar ya con las moras. Bueno, ay, bueno, esto es muy original. Esto es un vermú. Un vermú, ¿vale? Que se llama Manelli. ¿Vale? Una parte de los beneficios de este vermú, ¿vale? Van destinados a la reforestación del Coto de Doñana, que salió ardiendo en 2017. Entonces una parte va destinada a eso, ¿vale? Va por la Junta de Andalucía. Va un vino espectacular, un vermú casero, un vermú reserva, y está súper bueno. ¿Qué representación lleváis aquí en la Costa del Sol, Marbella, Estepona? ¿Tenéis mucha representación aquí? Ahora mismo no, porque estamos empezando. Yo soy cocinero de profesión y con esto del COVID pues me he tenido que reinventar un poco. Entonces lo que he montado esta empresa con una compañera y Bicomunicación, y lo que hacemos es eso, representar empresas de alimentación, tema de eventos, tema de ferias, ahora mismo no tanto, comunicación, redes sociales, para darle visibilidad a las empresas de alimentación. Y nada, buscando la vida un poco, y hoy me he venido aquí con los compañeros de la selección, que yo soy socio, y a pasar un buen rato y a conocer gente y a pasar un día espectacular aquí en este sitio, que es espectacular este sitio, ¿eh? Y me conocí a Estepona y me ha encantado. Pues que venga más veces, sí, ¿eh? Claro, vendré, pero claro, volveré. Con tu producto aquí, que sí. Lo consuman aquí también en Estepona y en Marbella y en toda la costa. Sí. Enhorabuena. Muchas gracias. En esta, de verdad, estamos encantados de conocer personas tan increíbles, tan luchadoras como vosotros. Muchas gracias, gracias a ustedes. Hablamos con Víctor Duesa, que es uno de los tres socios que nos han traído aquí también esta presentación y casi en exclusiva, la cerveza de Estepona. Bueno, vamos a conocerla por él. Él nos va a hablar de cómo nace este proyecto. Pues bueno, nosotros somos tres amigos, bueno, dos hermanos y un amigo, que en plena pandemia nos aburríamos bastante y empezamos a desarrollar un proyecto de a ver si podíamos nosotros lanzar nuestra propia marca de cerveza. Nosotros somos amantes de la cerveza artesanal hace mucho tiempo, y nos planteamos ver si en un pueblo como el nuestro, aquí en Estepona, tendría viabilidad una cerveza pues, que hiciera referencia al pueblo, que fuese un producto local, que fuese para los comercios locales. Y durante todo el año pasado estuvimos desarrollándola y justo esta semana ya la hemos sacado a la venta y nos está yendo bastante bien. Cuéntame un poquito cómo se elabora esta cerveza. Bueno, esta cerveza es una cerveza estilo lager, rubia, la típica que nos bebemos en los bares de consumo normal. Solo que tiene su toque artesanal. Ahora mismo la estamos elaborando en una fábrica de fuera. Nosotros estamos utilizando el estilo nómada, que es acordar con esta fábrica el modo de elaboración, la receta que queremos, etcétera, etcétera. Y esa producción se hace fuera porque no tenemos ni los medios ahora mismo ni la capacidad de absorber una producción tan grande como ahora mismo nos está requiriendo el mercado. Un lujo probarla, ¿qué sabe? ¿Qué toque le dirías cuando la prueba? Pues es una cerveza ligerita, pero con su toque maltoso como la cerveza lager, tiene un aroma a lúpulo sahaz como tienen las lager, pero que no estamos acostumbrados a saborear ese tipo de sabores, las cervezas industriales, y en las artesanales pues tiene un toquecito extra que le da muy buen sabor, la verdad. ¿Y dónde la podemos encontrar? ¿Está ya en un bar en Estepona podemos encontrarla, por ejemplo? Pues mira, ahora mismo llevamos 4 días con el proyecto y nos está yendo muy, muy bien, y la podemos encontrar pues en el Bar TJ aquí en Estepona, en Madubar, en Urban Tapa, en Halomón en el puerto, y ahora mismo esta semana estamos ya cerrando 2 o 3 sitios más que próximamente en nuestra página web pues la podréis encontrar, en nuestro Instagram y disfrutarla. Bueno, ¿por qué cero? ¿Me la habéis puesto? La cogemos aquí. Año cero. ¿Por qué año cero? Bueno, pues es una historia un poco en referencia a lo que estamos viviendo todos en esta época, de empezar de nuevo, como dice nuestro eslogan de Rubia Artesanal para volver a empezar. Además, nosotros somos tres profesionales de otras áreas completamente distintas, y para nosotros es como un volver a empezar, nuestro año cero de una nueva vida quizás, o un nuevo proyecto, o una aventura, como queramos verlo. Y también queremos darle un toque al mundo de la cerveza artesanal, que de entrada el cliente habitual no está muy habituado a los sabores de la cerveza artesanal o a los estilos extraños de la cerveza artesanal, y queremos empezar pues por el principio, digamos, de ofrecer una cerveza de consumo normal o consumo estándar para el público no experimentado. Bueno, qué maravilla, ¿verdad? Me gusta el formato de la cerveza, todo es genial, os deseo mucho éxito. Y bueno, hay que probarla, ¿no? Hay que probarla. Listo, gracias. Hablamos ahora con Begoña Sosi, que viene del condado de Huelva. Fijaros, me encanta que una mujer esté aquí al pie del cañón representando estos vinos que son maravillosos, ¿no? También una selección. Cuéntanos qué has traído.
Pues sí, hemos traído un poquito una representación de todos los vinos que tenemos, como vinos blancos, vinos tintos, vinos generosos, vermú, el vino naranja, que es muy típico del condado de Huelva. Y aquí venimos pues a apoyar a la selección de cocineros andaluces, ¿no? Pero ¿cuál es la estrella de vuestro vino, de los que tenemos aquí? Hombre, yo creo que uno de los más emblemáticos es este. Es el vino naranja del condado de Huelva. Es un vino dulce que se macera en piel de naranja y es típico de allí, de nuestra zona. Es un vino que se puede tomar solo o se puede tomar como un vermú con hielo y piel de naranja. ¿Qué producción tenéis? Pequeñita, nosotros somos una bodega familiar, pequeñita, allí en el condado casi todas las bodegas somos pequeñas. Pero bueno, nos dirigimos nada más que a restauración media alta y a tiendas especializadas en vinos. No estamos en grandes superficies. Muy exclusivo, todo. Muy exclusivo. Enhorabuena, gracias. Vamos a probarlo. Bien, yo voy a probar el naranja.